tardes, buenas noches o buenos días, según cuando nos estén viendo en las plataformas de parroquiadelagüimes.es, tanto en Facebook como en Twitter, como en el canal de YouTube que tenemos a nivel parroquial. Se han acabado las fiestas del Rosario 2019, donde dentro de las fiestas hemos tenido varios aniversarios. El aniversario de los 60 años de la coronación de la Virgen, también los 200 años de la creación del cementerio parroquial, los 5 años de andadura de este medio, pero este año también ha sido especial porque la Virgen del Rosario ha estrenado un carro nuevo en su trono. Antiguamente, durante 40 años, el trono iba conducido, iba a motor, ¿vale? Entonces, este año no va a motor y para eso tenemos aquí a dos personas que, de una forma u otra, han estado implicados en todo este tema. En primer lugar, a mi derecha tengo a Manolo Espino y a mi izquierda tengo a Máximo Vega. Dos personas que, a medida que lo vayamos entrevistando, pues verán qué ha hecho cada uno o qué ha tenido que ver en este cambio en la forma de llevar a nuestra querida Virgen del Rosario. Manolo, ¿desde cuándo se lleva o se llevaba trabajando en el tema del cambio de cargo en el trono de la Virgen? Bueno, terminadas las fiestas del año pasado de la fiesta del Rosario, ya se tomó la decisión de que había que quitar el motor, por las circunstancias que se habían pasado y tal, y seguridad. Se tomó la decisión de hacer un carro nuevo y dentro del carro nuevo que fuese el mismo motor que fuese llevado por personas. Es decir, tenemos que dar una cosa clara, que la Virgen no va con gente debajo a cuesta, es decir, sino va empujada, ¿no? Sí. El problema de acuesta y empujada es porque al hacer el carro nuevo tienes la limitación tanto de la altura del trono como de longitud y anchura. Entonces, teníamos ese trono, entonces se hizo un carro nuevo para eso nada más. Vale. Eso se dice en la fiesta del año pasado y que se crea. ¿Se crea una comisión? Se crea en mayo, se crea una comisión y en mayo nos reunimos todos y empezamos a caminar con andadura y de hacer el carro. Uh-huh. Llegamos a ir hasta en Sabadá, que va a haber el carro de la Imagen de la Luz. De la Virgen de la Luz. Que también es la rueda de Juan Jugado, nos cogimos unas ideas. Nos llegaron también ideas de un párroco que vino a mí a Güemes y que el padre hacía carro en Tenerife, mandó fotos también, y con otras ideas, y sobre todas esas ideas, pues hicimos el carro. Tuvimos un presupuesto anterior de un carro diferente, algo exagerado, pero al final tomamos la decisión de este carro. Tú me contabas, como lo hemos visto fuera de la parroquia, que cada día o cada semana hacías un boceto nuevo del carro. Claro, porque nadie tiene ni idea de qué hacer el trono del carro. Entonces, esa fue mi primera idea. Presenté un boceto y claro, las personas que estamos implicadas pues decían, oye, pues esto hay que modificarlo porque la plata de aquí pues tropieza. Se modificaba el proyecto. Presentaba a otros y la gente decía, oye, pues ahora que es el faldón, si ponen los hierros en las esquinas, pues nos podemos sujetar el faldón. Pues había que modificar otra vez. Hubo varias modificaciones hasta que llegamos a este diseño que está actual y todo el mundo aceptó el proyecto. El proyecto. ¿En qué se ha ganado haciendo este carro nuevo? Sobre todo, la obsesión mía era buscar espacios para que pudiéramos ir dentro las personas a la hora de empujar el trono. Como te dije antes, teníamos el problema ya de que el trono estaba hecho. No podíamos modificar nada, en ninguna medida. Cuéntame aquella anécdota. Ustedes querían quitar peso también al trono, ¿no? Sí. ¿Y qué les pasó con el tema de la plata que no pudieron después hacer? No, resultó que teníamos que cada lado lateral de la plata, la verdad que pesa un montón, lo que teníamos que hacer, que íbamos a hacer, llevarlo empujando, todos estábamos buscando como manera de que el trono fuese más ligero. Pero ya una vez terminado el carro,
vimos que al contrario, era tan ligero el carro que necesitamos que ese peso de la plata que tiene actualmente me vino genial todo porque ya lo daba más estable. Porque era una sola persona llevaba el carro donde quería, que se quedó un carro genial. Bien, bien. La comisión, ¿quién la componía? Supongo que el párroco. Estaba Don Miguel, Plácido, Ramón, que es el ayuntamiento, Antonio Monroe, Cristóbal, yo. Después ya de último se unió Pepe Méndez y Juan. Pepe Méndez fue el capitán, ¿no? De... Sí. Que la verdad que quiero darle el agradecimiento porque fue el amigo Juan Peña, una vez que el carro llega a Uime, en hacerle toda la madera, todo el trabajo de madera. Bien. ¿El carro lo hace? ¿Cuándo llega el carro nuevo a Uime? Después de... Te comento también como curiosidad, después de muchos nervios, porque yo eran las fechas encima, fechas y fechas, se acabó el mes de agosto y yo decía que iba a ver cómo se va a manejar, porque no estamos hablando de un carro de romería, sino del trono de la Virgen. El trono de la Virgen. Y que ahí la gente decía, bueno, sacamos el de madera, y yo no, y mi empeño está en el de plata, sale de plata, y llega el día 3. El día 3 de septiembre. Y quiero dar también las gracias al ayuntamiento porque prestó tanto su personal como el vehículo de grúas que. Para traerlo, ¿no? Sí. Para llevar el viejo y tenerlo. Bien. Y una vez que se trae ese carro, se monta aquí y ¿qué es lo que empiezan a hacer? Aunque yo me di el carro, te digo, yo cogí 60 veces o más, te puedo decir, me di el carro y si sabía que era igual, yo no quería, no estaba tranquilo hasta que verlo montado a la plata. Porque claro, lo que tenía el torno era el montaje de la plata. El alguien me marcaba que no podía variar ningún centímetro porque, como te comenté antes, ya el trono estaba hecho, la plata estaba ahí y tenía que ser la misma. Sí. Y hasta que no vi el trono montado como plata, digamos, no estuve tranquilo. No había desde que se quedaba el trono bien montado. Una vez que montaron la plata, me enteré que hicieron un... Porque claro, yo solo he visto, ahora con las redes sociales, lo he visto en el Facebook, por ejemplo, para la festividad del Carmen allá en Las Palmas, como semanas antes pues sale, sí, pues son costaderos o gente que va detrás, sí, o que va debajo, ¿no? Pues lo llevan a cuestas, no sé si lo habían dejado, lo llevan a cuestas. He visto eso que lo sacan para ensayar un poco el tema, ¿no? Aquí creo que también hicieron algo parecido, ¿no? Claro, que queríamos ver cómo funcionaba el carro y cuál era... Llamé a toda la gente y hicimos una prueba un miércoles, salimos en la calle con él montado, porque necesitábamos ver cuál es el comportamiento de ese carro ya en la calle andando. Y la verdad que nos asombró todo porque el carro es que... Ese día lo sacaron con la peana y el sol ya sí, puesto. Sin imagen, claro. Sin imagen. Mm. Que ya, porque vamos, la imagen no pesa nada. No pesa nada. Lo que pesa es la peana y el sol. Sí. Llegamos, salimos de la iglesia, cogimos la calle Bajada al Sol, llegamos a San Antón. Y pues volvimos, no, perdón, progreso, y subimos a Santón y subimos porque hay sol. Sí, bien. Bien. Y bien. Bien, genial. El problema de lo que me hablaba Juan, ahora hablaremos un poco, Juan, que es el que te va guiando. Por ejemplo, el tramo cuando llega el trono, cuando llega la imagen a la farmacia, ¿no? La bajada de la farmacia, sí, para ya meterte en la carretera general, no es como antes, ¿no? Que con el coche que tenía una suspensión, ¿no? Podía ir ya... Sí. El tema es que ahora se lleva de manera distinta. Ahora es algo rígido, entonces hay que llevarlo de una manera distinta. Cuando bajábamos la calle Tomar, la bajada de la farmacia, llega a la esquina, tienes que seguir un poco hacia adelante para que la rueda no se quede en el aire. En el aire. Y poder girar, sí. Bien. No, que también hay, bueno, cuando el viento salió en la calle no pudimos bajar por ahí porque ya era algo muy sagrado. Era digamos, el tramo que más teníamos, no, más complicado. ¿Ese tramo? Ese es el tramo del más. El más que teníamos el temor de alguien que podía pasar, ¿no? Ahí nada. Pero todo. No, fue genial, bueno, yo estaba grabado. Todo genial. Salió fenomenal, pero la verdad que estábamos todos pendientes de llegar ahí a ese punto porque no sé cómo podíamos ir a la ciudad. Sí. Pero fue todo... Y después de decir ahí una cosa, que ya se puso la nota a través del convoco y a través de la página web,
que el retraso que hubo en la posesión no fue por culpa del trono, ¿no? Porque mucha gente estaba ahí diciendo, mira, ellos hicieron aquí una yacuzza y la gente está esperando, sino fue porque una pobre, creo que fue una componente de la dotación musical que estuvo ahí un poquillo más, ¿no? ¿Qué más? La subida a Máximo, Máximo era de los que iba dentro empujando. Los que van empujando en el trono debajo le llamamos portadores, ¿no? Porque no van con él a cuestas, sino van empujando, empujando los años. Entonces, la parte esa de lo que nosotros le llamamos las quinielas, sí, la antigua quiniela, esa subida, ¿qué tal la experiencia por ahí? Pues mira, yo creo que junto con lo que dice Manolo, lo que era la bajada de la farmacia y luego lo que era la subida de la calle Moral, pensaba que me iba a costar bastante. Pero como digo, Manolo, el carro iba muy bien, bastante estable, pensamos que podía pesar mucho más y para nada, no hizo la calle Moral. Yo no sé si era del ímpetu que teníamos todos y la fuerza y la emoción que teníamos encima, pero la calle Moral subió bien, pero yo no sin ningún problema. Yo de hecho, creo que ha sido, quitando el incidente, ¿no?, que hubo, pero... si no hubiera sido por el incidente, la posesión hubiera ido a un ritmo súper bien. ¿Vale? De hecho, muchas veces mejor que, con el que cuando iba con el coche, ¿no? Motorizando. De hecho, por puntualizar lo que estás diciendo, muchas veces preguntaba a Manolo, que era el que iba adelante con el volante, pues si íbamos a estar incluso, vamos rápido, vamos lento, porque no sabemos la sensación de dentro, pues no sabemos si la posesión para nosotros estaba alcanzando o íbamos muy acelerados. Pero en ningún momento, creo que íbamos a un buen ritmo y luego lo confirmó también el cura, don Miguel, y lo que pasó fue por el tema de la asistencia sanitaria y sin ningún problema. Y Máximo, ¿qué sensación, pues ahora se lo comentaré a Manolo, pero ¿qué sensación se siente cuando uno va debajo llevando o empujando, va debajo de la Virgen, ¿no?, de la patrona de la Virgen? ¿Qué sensación es la que se respira dentro? Mira, la sensación, la verdad que es imposible describirla, porque ya desde que estábamos en la iglesia y acabó la misa y empezamos todos a entrar, pues estábamos todos con una emoción impresionante de cómo iba a salir. También era con una bastante responsabilidad, porque era el primer año y todos queríamos que saliera como realmente ha salido, fenomenal. Pero la emoción cuando llega a la puerta de la iglesia y el fervor de la gente, date cuenta que nosotros debajo no vemos nada. Lo único que ve Manolo con una pequeña cámara, y muchas veces le vamos preguntando que cuándo íbamos. Pero ya cuando llegamos a la puerta de la iglesia y el fervor, los gritos, la gente aplaudiendo, los pelos se te ponen de punta, porque la verdad que no se puede describir. Cada uno vive una emoción diferente y estábamos dentro y de verdad. De verdad. Y los compañeros igual, ¿no? Todos igual, todos los que estábamos dentro. De hecho, yo me voy a notar las manos de lo que cuando íbamos haciendo, de la emoción que teníamos, de lo bien que estaba saliendo. Y nos chocábamos la mano y tal, de que estábamos todos súper contentos de la emoción que teníamos del primer año y la emoción iba a... La verdad que no se puede describir. Yo creo que este año, 2019, encima coincide con los 60 años de la coronación de la Virgen. Yo creo que se ha hecho historia y sobre todo porque creo que se ha conseguido, por ejemplo, que se haya hecho un ambiente alrededor de la imagen que a lo mejor antes con el tema del motor no tenía. Es decir, ahora van, ¿cuántos son los que van debajo? Siete contando el que conduce. Pues siete personas más dos personas que van en los laterales del trono, pues un poco para que la gente no se acerque al trono por lo peligroso que puede ser, ahora insistiremos en eso, ¿no?, en decirlo. Yo creo que se ha hecho un ambiente, es decir, esa gente que ha llevado el trono, pues está en un ambiente donde nosotros que somos gente de fe, pues la Virgen del Rosario significa mucho y los tiene en cuenta, ¿no? Sí, que tenemos sí vocación. Ok. Hablamos con Masi, y que también agradecer que las seis personas que iban debajo fue comentarle la idea en terminar la frase y todos dijeron que sí. Qué bueno. Sí. Todavía no había nada hecho, nada elaborado, nada, sino porque yo con él hablé en Semana Santa y dije, mira, hay una idea de esto y tal, y dice, sí. Eso fue, llegó Semana Santa, que me dijo, bueno, estamos planificando la iglesia hacer esto. Yo me quedé así, de hecho ni sabía cómo iba a ser, y me dijo, bueno, tenemos que empujar entre todos. Y desde el primer momento le dije que sí, y debo reconocer ahí ahora
agradecer públicamente a Manolo que contara con nosotros, que nos invitara, porque la verdad es que es una experiencia única lo que vivimos, y creo que tanto los que fuimos el día de la procesión del domingo como el colectivo que actuamos con los niquitos en la procesión del jueves, todos estamos contentos porque primero que esto se hiciera realidad por todo el empeño y el esfuerzo que Manolo había puesto en esto, y la colaboración fue al 100%, desde el minuto uno que nos lo planteó, le dio que había una emoción y era la verdad que estábamos todos súper contentos. Bueno. Yo quiero nombrar, porque quiero nombrar a las personas que fueron el día que se estrenó el carro, que fue el día principal, ¿no? Máximo, que lo tenemos aquí, a Manolo, que es el que iba conduciendo, a Alfredo, a Gabriel, a Marco, a Alberto, Manuel, Juan María y Antonio Monroy, que eran los que iban por fuera, Juan María y Antonio Monroy, y Juanillo, ¿no? Juan Labrante, Juanillo, todos lo conocemos por Juanillo, ¿no? Que también lleva un montón de años dirigiendo el trono de la Virgen, ¿no? Y que son los ojos de Manolo, ¿no? Manolo, ¿tú cuándo empezaste a llevar el trono? Cuando Miguel se incorporó hasta el 2014, ¿no? Sí, por ahí. 2014 o 2013. Sí, cuando... El primer año de Miguel. De hecho, yo la conversación la tuve con Francisco, que fue cuando Francisco se iba y... 2013. Con Miguel. 2013. Yo empecé con Miguel, sí. ¿Y la sensación de llevar a la línea? Porque claro, ahora van empezando. ¿Qué dices tú? Que eso... Pero cuando la primera vez que la coges y conduces tú el trono... Eso es la emoción, ¿no? Es como estar que no es que no lo puedes describir, es algo que dices tú. No te no te habías planteado nunca, ¿no? Y tal, que cuando te lo plantees, dices sí, y dices que es la Virgen de Rosario, yo voy a llevar la Virgen de Rosario. Que es algo que dices, sí, sí, sí. Y cuando comentas, cuando sales de ella de la iglesia y la gente empieza a aplaudir con la imagen y todo eso, y tú estás debajo, pues, vamos. Lo único que soy es grito, la gente emocionada, aplauso y claro, tú debajo que no ves nada, dices, uff, el fervor que hay fuera. La verdad que aunque uno lleva muchos años en la procesión y lo ve desde fuera, no te imaginas la verdad cuando estás dentro, porque es que fuera es verdad que aplaude, pero todo el mundo se queda impresionado cuando ve la Virgen en la puerta, pero lo que estás viviendo dentro del carro es... Yo le invito a la gente a que vea el final de la procesión, que yo grabé dentro, y se ve, es emocionante ver a la Virgen entrando, ¿no? Y cómo le levanta los faldones para que ustedes puedan ver un poquito y ver las piernas de ustedes, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Y es emocionante, ¿no? Y dice, joder, que hay gente debajo que está llamando a la Virgen, ¿no? Es muy emocionante, ¿no? La verdad es que sí, yo también hice cuando veía el vídeo y te veía a ti mismo y decía, uff, lo que veo una cosa desde ahora y la emoción de dentro de ella de cuando iba entrando a la iglesia. Aparte, creo que fue la parte un poquito más complicada, ¿no? Porque el espacio también era más estrecho, el que está controlando bastante. Siempre de espaldas es más difícil por eso, el tema de tiempo. Pero entró bastante bien, además, cuando ya luego ya salíamos, ya te digo que la emoción que teníamos todos era. Primero, una alegría inmensa de llegar y que todo había salido bastante bien, ¿eh? Porque eso también hay que reconocerlo que cuando llegaba y el hecho de que todo salió bien, la alegría entre todos nosotros. Y luego por el reconocimiento de Don Miguel, también nos llamó, sí, sí. Y el reconocimiento del pueblo, por decirlo así. Bueno, bien merecido. Y creo que quiera que no, pues eso no te lo puedo describir. Eso no hay dinero que lo pague. No, vale. Bien, con el tema del carro nuevo, claro, en Agüime, la Virgen de Rosario se había en su trono de plata el día principal, porque era una procesión que era por los aledaños, ¿no? En el casco antiguo, ¿no? Simplemente llegaba a la general y después volvía a subir. Y después había otra procesión que era la procesión de las antorchas, o hay otra procesión que era la procesión de las antorchas, donde a la Virgen después se le cambiaba de trono y se le ponía en el trono que siempre tuvo ella, ¿no? Donde se coronó hace 60 años, ¿no? Pero aquí la gente de la comisión y los un poco los que han estado debajo del trono dicen, oye, pues la Virgen a lo mejor puede ir también en el trono de plata en la procesión de las antorchas, ¿no? Al fervorín que se hace en el Santo Domingo, recordando un poco
Allí estuvo el convento de los dominicos, ¿no? Que yo pensaba, yo sinceramente, cuando estaba grabando y sacando fotos, yo pensaba que ustedes no iban a entrar. De hecho, se lo pregunté hasta aquí al amigo Mamé, que está aquí haciendo las labores de cámara, que si iban a entrar, yo me decía que no lo sabía, que si iban a entrar en el trono grande en el Santo Domingo, y entró. Me quedé asombrado. Entró el trono y, como siempre, como si hubiera sido el otro trono, ¿no? ¿Quién decide el que el trono de plata vaya a la procesión de las antorchas? Todo comienza con Don Miguel, tenía la idea de que si todo salía bien, él quería llevar el trono de plata por el tema del manto morado, sí, que lo pagó el pueblo, quería llevárselo al pueblo. Bueno, vamos a rectificar porque están diciendo manto morado. Y una persona que estuvo cuando se hizo esa comisión para el tema del manto de la Virgen por los 50 años, él me decía, oye, que están diciendo manto morado, y el manto en todas las facturas pone manto color burdeo. ¿Vale? Entonces, vamos a decirlo así porque, claro, al final en los archivos estará puesto color de burdeo, que es el que ellos... Te lo digo porque cuando hice una pequeña reseña al día de la procesión y tal, claro, pues yo puse el manto morado porque fue también lo que dijo Miguel, y esa persona después se acercó a mí después a los días, cuando nos vimos y tal, me decía, oye, que el manto es color burdeo, porque están diciendo morado, claro, a lo mejor el morado no viene más a la cabeza el morado que se utiliza en para Semana Santa o para ahora que estamos cerca del ambiente, ¿no? Ese morado de, pero que es color burdeo. Ese manto se regala a la Virgen cuando cumple 50 años, hace 10 años, de la coronación. Y claro, ese manto no se podía poner en el trono pequeño. De madera. No se podía poner. Por el sol. Por el sol. Y entonces, ¿qué decía? Don Miguel tenía esa idea. Si todo salía perfectamente, el tema era cómo se salía la posición del domingo. Si todo salía bien, llevaron la muerte. Después, cuando ya se toma la decisión de si sale el jueves, el tema era los cambios, porque no habíamos hecho esa posición en total nueva. Entonces, de aquí quiero agradecer y volver tanto a Pepe Méndez como a Pablo Sánchez, porque hubieron un empeño de tanto uno como el otro de que controlar todos los cambios. Ahora lo sujetan todos los cambios, sobre todo la parte de los barrios de abajo. Y pues, también ellos tenían el empeño de que el trono fuese además, hubo que modificar un recorrido porque unos cables de algo que no, ya eso es una manera móvil, no había manera de moverlo, pero a la altura del trono hubo que modificar una calle, pero la verdad que después... De todas formas, también llevaron dos buenos, grandes personas que llevaban regadores, el amigo Paco y el otro eran... No te puedo decir, porque estoy viendo dentro sí, del trono. No me acuerdo cómo se llamaba Paco y Papico. Papico. Que eran grandes y no, recuerdo que había cables que tal y ellos, vamos. Claro, los tíos súper elegantes lo pasaban y enseguida el cable y era. Bueno, era la gente se enteraba que había cables, el sol de la Virgen, ¿no? Y las sensaciones de la procesión de las antorchas. La procesión de las antorchas es una procesión mucho más larga, de hecho, llegamos aquí cerca de las 11 de la noche. ¿Qué sensaciones hubieron en la procesión? A ti, Manolo, como conductor, es decir... Al comenzar la procesión, de donde tomó decisión de salir, yo le comento al colectivo al que yo pertenezco, si quiere participar en la procesión, puede ser más larga. Ya veía que necesitábamos relevo. Y colectivo ni gente ni no. Colectivo ni gente ni no. Y desde el primer momento tú persigues todos ellos. Y entonces ya estaba todo ya preparado para salir. Fuimos haciendo el relevo. Las sensaciones fueron otra vez indescriptibles porque entrar. No lo vimos, pero la gente te lo describe después, ¿no? Esa imagen del Victor Rosario con su trono de plata entrando a Pedro San Fernando en esa recta. De noche, con la iluminación que llevaba, la gente, mi hermano comentaba que se emocionaba. Bueno, estaba precioso el trono y ese día a lo lejos con la iluminación, y la verdad que era impresionante. Bueno, la verdad que sí. Sí, debajo de la si no se sentíamos. Manolo, más difícil conducirlo, sé que Juan es muy buen para
caviar es muy bueno, pero más difícil llevar el trono hacia abajo, hacia el de Fernando, las cruces, que la procesión pequeña. Igual. Derecha, izquierda, igual. Y más, te puedo decir que ahora que comentas, que yo tengo la experiencia tanto en la procesión de las antorchas, de llevar el trono de madera al trono de plata, y me resulta más fácil de llevar el trono de plata que el de madera. Sí. El de madera lo llevo por fuera. Por fuera, empujándolo, estamos un poquito más de pesado, es decir, tú dices, porque al final somos dos personas, de llevarlo así, por lo que por el tema del manto no se puede mejorar la parte trasera, pero ahora de moverte con todo el barrio y tal, de plata no hay ninguna dificultad. Y aparte, también éramos bastantes compañeros que lo estábamos haciendo y estaba todo más que organizado, ya te lo digo. No, yo estaba asombrado de la organización. El día anterior, Manolo, estábamos todos con el colectivo y hablamos todo lo que teníamos que hacer, los relevos, dónde tenía que hacerse. Después, una cosa que me gustó era que ustedes cuando salían al relevo casi ni se notaba, porque lo hacían todo por detrás, es decir, una cosa, es decir, no había... Estábamos pensando de los fuegos. Fijamos cuando se hagan los fuegos, empiece los fuegos, eso es que la gente está pendiente de los fuegos, hacemos el relevo. Y que hicimos el relevo para Fernando, sobre el barrio abajo el segundo fuego y el tercer relevo hicimos la gasolinera, porque yo también tenía empeño, había dos grupos de gente, de que quienes sacaran la imagen del trono, los del grupo pues es que la entrara y todos dicen la misma emoción. Pregunta. Yo desde afuera que iba grabando y iba sacando fotos, para mí el tramo más duro es la subida del colegio. ¿Qué tal? Pues mira, todos teníamos esa, desde el principio antes de salir, estábamos todos un poco asustados con la cuesta, pero te digo la verdad que yo a la altura del supermercado los compañeros que iban por fuera intentaba también incluso empujar. Y decidimos que ni empujáramos porque el paso que íbamos y el ritmo que íbamos era tan bien que llegamos a la altura de la soñera a hacer relevo y llegamos todos genial, sin ningún tipo de problema. Y la verdad es que lo dijimos. Luego lo que Manolo dijo, que al final nos relevamos porque queríamos que los que sacaron el trono, pues luego el otro grupo fuera el que nos trae. Pero fue todo fenomenal, sin ningún problema. La cuesta subió el trono súper ligero, que también es otra cosa que quiere decir que el trono. La verdad que tanto el domingo como el jueves iba el comportamiento fue fenomenal y sin decir nada de... Y ahora quiero que me describan, porque todos los años en la procesión de las antorchas la agrupación musical entra dentro del templo y cuando está ya la bien colocada es cuando tocan el himno, pero este año eran ustedes entrando y la agrupación musical estaba tocando el himno a la Virgen, ¿no? ¿Qué sensación se tiene cuando saben que están tocando el himno? No es que estén tocando otra marcha que ellos tocan, ¿no? Tan bien, sino que están tocando el himno de la Virgen, ¿no? Es que eso es algo más, hasta hay una emoción que ya tienes ya del hecho de que estás llevando el trono, de cuando estás sonando el himno, y fijar que estás metiendo, que estás en una imagen en la iglesia, todo el mundo pendiente a ti, y tú con ellas hacia adentro, y yo no te digo que eso es algo que yo... Ojalá en el trono no 7, pudieran entrar 20 personas para que 20 a 20 personas disfruten de esa emoción. Sí, sí. Eso, la verdad que sería bueno que la gente viviera esa experiencia y que diera la verdad las sensaciones, que la sensación que da entrar en un guapo, si ¿sí? No, la emoción que yo no la puedo describir, esa verdad. Lo que comentábamos antes, que este año, por ejemplo, fueron el colectivo Instituto Nipongo, ¿no? Los que de una forma turista y una forma decidida de sí, pero que está abierto a cualquier colectivo, a cualquier persona, a cualquier colectivo que quiera colaborar, ¿no? Sí, con tiempo que nos digan. Con tiempo, porque esto es una cosa coordinada. Sí, con tiempo que nos digan. Y de hecho, en el tramo vi la gente que querían entrar, querían llevar la imagen, pero claro, ya decíamos que no tuvimos que decir que no, pero porque ya el espacio de las 7 personas está ocupando, lo hemos querido, lo podemos comentar, no cabemos más. Entonces, sí. Es una pena decir a la gente que no. Pero es que no hay más espacio, pero claro, que eso está abierto a mi siguiente.
Ya estamos aquí en lo que es el carro que va debajo de todo el trono de la Virgen del Rosario. Pues cuéntanos un poco, Manolo, cómo funciona el tema aquí dentro. Bueno, como ven, estas barras que son donde va la gente empujando. Ahí detrás van dos personas por el tema de las ruedas. Aquí van tres personas. Aquí va el sexto. Y la séptima persona, que soy yo, iba conduciendo el trono viejo. Del trono viejo, lo que hemos, del carro del viejo, lo que hemos aprovechado ha sido la dirección. Que lo que lleva el carro. Y todo lo demás, pues, es robo. Todo lo que es la estructura de aluminio es toda... Es galvanizada. Hierro galvanizado. Y la verdad que se quedó genial, hicimos un muy buen trabajo, súper ligero, y todo bien. ¿Tú irías así como estás ahora mismo? Ahora mismo vamos un poco así, porque tengo aquí como un monitor, que yo solo veo a la persona que nos dirige, para que nos dirige a la izquierda, y es así, pero que ellos sí son los que van un poco más a esa altura. Vamos agachados porque no hay altura suficiente para tú ir de pie. Y aparte que para poder que te permita poder empujar, pues tienes que echar el cuerpo un poco hacia abajo porque si no, no puedes hacer la fuerza suficiente. Y sobre todo los que van en el centro son los que más agachados van porque tienen menos altura. ¿Tú ibas ahí, Máximo? Mi puesto era este, aquí iba mi compañero Efraín. Y luego aquí estaba Gabriel, aquí estaba Marco, aquí estaba Manuel y Alberto, que acompañaba a Manolo antes. ¿Y esa cámara famosa, dónde va? Esa va en los pies de la imagen de la Virgen del Rosario. Sí. Pero es solo una visión que yo tengo de que hacia dónde vamos. Pero para llevar el trono no vale, porque no tengo referencia de nada. Entonces lo que me vale es para ver a Juan, que es el que nos lleva, que yo digo que son mis ojos, sí. El que nos dice derecha e izquierda y a lo que nos estamos llegando. Pero nosotros aquí abajo vamos ciegos, no tenemos visión ninguna, para la plaza y para los faldones, y nosotros a las órdenes de que Juan nos indique. Por eso decíamos antes en la entrevista de que prácticamente no sabe por dónde va hasta que vamos preguntando, porque no tiene visibilidad ninguna por la calle que va. Ahora lo ve un poco y seguía por Juan, pero aquí no ve nada. Poco más. Y yo me imagino en la procesión, con la agrupación musical, por ejemplo, en el caso del día principal, llevas también la banda de música. ¿Cómo oyen? Porque Juan se nos acerca a la imagen y a la. Y le explico que se acerca y derecha e izquierda. Creo que era todo lo que tenés. Y yo con el monitor también lo veo ahí un poco, cuando gesticula con las manos, derecha e izquierda, que es lo que yo siempre oigo. Pero claro, mi derecha y mi izquierda. Sí, no a la derecha e izquierda de él, claro. Es por eso por lo que pedimos, sobre todo, que no se pongan alrededor, porque una mera equivocación entre Juan y Manolo de coordinación, pues imagínate lo que puede pasar. Nosotros seguimos empujando y el que lleva el volante es Manolo, como se comunica con Juan. Pues nada, chicos, yo agradecerles que se hayan prestado a la entrevista esta con nosotros, con los medios parroquiales, para que se haga eco del trabajo que ha sido el nuevo carro de la Virgen del Rosario. Y gracias y que sigan con esta labor que primero la Virgen del Rosario se lo va a agradecer y el pueblo de Agüimes, ¿no? Porque este año la verdad que fue una pasada ver a la Virgen en su trono. Gracias, chicos. Bueno, nosotros... También agradecerte a ti que tu colaboración y el hecho de que también muchos de los vídeos que tenemos y recuerdos que tenemos pues prácticamente por todas las grabaciones que tú has hecho de nosotros y que también pues tienes parte de una gran labor con nosotros, así que también gracias a ti. Gracias. Pues nada, gracias. Hoy he aprendido solidaridad, darse a los demás y luchar por un proyecto común. La protagonista, nuestra Madre del Rosario.
este año 2019 estrenó un carro nuevo con portadores. Y gracias a las ganas de sus hijos taurines por verla en sus calles dignamente. Gracias Manolo, gracias Máximo, gracias a la comisión. Gracias a don Miguel, párroco de Agüímez, por la preocupación y apoyo en este proyecto. Gracias al ilustrísimo Ayuntamiento de Agüímez por la colaboración prestada. Y gracias, en definitiva, al pueblo de Agüímez porque siempre recibe a la Madre del Rosario como se merece. Sigamos haciendo historia en nuestra parroquia. Construimos parroquia contigo.